Bueno, mi gente mutante, hoy nos encontramos desde el Parque Central de la ciudad de Facatativá, donde les presentaremos a ustedes nuestro especial de Navidad. En esta ocasión estamos haciendo un pequeño recorrido por las principales calles de Facatativá para presentarles a ustedes cómo se está viviendo la Navidad aquí en el municipio de la ciudad de Facatativá. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que nos acompañen y disfruten de esta nota que les preparamos todo el equipo periodístico de Mutantes para la gente querida de la ciudad de Facatativá. Yeah.
Bueno, mi gente mutante, y para finalizar esta nota, este especial de Navidad, desde la ciudad de Facatativá estamos con el doctor Jaime Humberto Basabe. Doctor, felicitaciones de verdad por este paseo navideño que toda la ciudad de Facatativá disfrutó mucho el día de hoy. Pues muchísimas gracias, un saludo muy especial, y este ha sido un esfuerzo de la administración municipal por brindar un espíritu navideño y que la comunidad facatativeña pueda en esta época poder salir a la calle y ver un alumbrado espectacular como lo pueden apreciar o como se puede haber visto de pronto en las mejores ciudades del país. Y hoy como tal estamos dando también un bonito espectáculo a través de este gran desfile de Navidad. Doctor Basabe, hace mucho tiempo Facatativá no tenía este tipo de alumbrados para esta época. ¿Cómo fue la iniciativa o cómo nació esta propuesta? Pues la verdad es que es una iniciativa del señor alcalde Orlando Buitrago, quien desde que empezó el año tenía la idea de poder brindarle a la comunidad facatativeña en esta época de Navidad una experiencia diferente y que no tuviésemos que ir a otras ciudades para poder apreciar lo que sucede con los alumbrados, sino que Facatativá nos sintiéramos orgullosos de nuestro municipio, y así se logró. Obviamente esto no obedece solamente al interés de la administración municipal, sino también a la participación de la industria privada, de muchas personas que creyeron en este proyecto y que a través de sus aportes nos permitieron hoy no solamente iluminar este parque principal, sino también el parque de los niños, toda la avenida Primera, la avenida 15 y el parque Santa Rita, entre otros. También hemos iluminado nuestra Casa de la Cultura, el Palacio Municipal, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Obras Públicas, para que la comunidad pueda hacer todo un recorrido en Facatativá. Adicional a eso, pues ya estamos iniciando el concurso de decoración navideña, donde aproximadamente 21 barrios están participando, y hoy en este desfile pudimos apreciar las carrozas con los cuales están también concursando en uno de los segmentos. Son tres puntos a evaluar en este concurso de Navidad: la decoración del barrio, la elaboración del pesebre y la carroza que hoy pudieron lucir en este desfile navideño. Bueno, mi gente mutante, hasta acá este especial de Navidad desde el Parque Central, y muchas gracias, doctor Basabe, por estar acompañándonos acá en Mutantes TV. No me queda más que decirles que sigan en sintonía con nosotros y recuerden que somos el único magazine juvenil de Facatativá, Mutantes TV.